fuimos a Chipinque. A la casa del tío Alex. Al bosque. Y él nos dijo que cerca de su casa podíamos encontrar este pino. Que hay muchos pinos. ¿Qué ha habido? Sí. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo me recibes con el machetón ese? Es que aquí estamos en el bosque, hay que estar prevenido cualquier cosa. Ah, por el osito, yo creo. Ah, es por... ¿Hay animales o qué? Pues yo he visto osos en videos. ¡Estamos perdidas! ¡Perdidos! A ver, Pochito, no te asustes, ¿eh? No es el señor del cuchillo, no es el señor... Es el señor del costal. No es el señor de la sierra, ese machete es para estar ahí trabajando. Es trabajador, es jardinero el vato. No, ¡ah, el Alex! Yo pensé que era el jardinero, güey. Por eso, yo pensé que era el jardinero que me iba a recibir, oye. ¿Qué onda entonces el pino que vamos a conseguir? Ya lo teníamos preparado porque me interrumpí mis planes. Mira, yo planto arbolitos y a lo mejor no les sirven los que tengo ahí en el patio, ¿sí? Pero... Esa parte como ya la teníamos cubierta en la casa, entonces por eso cuando mi esposo me dijo, vamos a buscar un pino, y yo, ¿cómo? Sí, pero si ay, pero ¿cómo primero, crees? ¿No? Habíamos quedado que era un artificial o algo el así. El espíritu navideño, ocupamos un arbolito, un pinito de Navidad. Alfonso. ¿Sí o no, Puchito? Pero luego la saca del árbol y todo lo que hacen, la basurita, ¿qué onda con eso? Pues vamos a ver qué pasa, ¿dónde está? Pásenle. A ver, vamos a pasar. Pásenle, está bien. Vete, Isabela, pásale. Ándale. Primero las damas. ¡Ay, Isabela! ¡Ay, no, Puchito, vámonos! ¡Guau! ¡Qué vista! ¡Impresionante! ¡Ya vieron cómo se ve toda la ciudad de Monterrey! Dicen, me dijeron que ese pino era de donde los produce. Crecen un año, para los Navidad talan especial. Para Navidad especial. Son como los ranchos de venados donde crean la mejor especie de venados y los tienen mallados, cercados y cuidados para seguir mejorando la especie, ¿no? Lo mismo que me dijeron. A mí no me gusta talar árboles, pero me gusta mucho el olor a pino. Aquí mi tema es, yo tenía una organización para Navidad y tú fuiste por un pino. No fui. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vinimos. Sí, pero esas cosas se platican entre esposos antes. No, es que te digo una cosa, también sirve para la convivencia después de la pandemia o en la pandemia. Necesitamos salir así a la naturaleza y buscar un pino y pasarla bien. Te siento muy preocupada. ¿Qué? Claro, porque estamos en la casa de las alturas y tengo que cuidar a los niños que no se vayan a caer. Pero bueno, qué buena onda de Alex que nos invitó a su casa para... Mira, aquí está ya la Sierra Madre. ¿No quieres una casita aquí? No, por las patinaditas. Las patinaditas. Vamos a haber pensado todos los que tienen aquí casas que se patinan los carros. Podemos cambiar, le cambiamos las llantas, ¿no? Queríamos hacer algo diferente, ya que los niños están más grandes, decidimos ir a buscar nosotros mismos, que me ayudara Ponchito, un pino de Navidad natural, sabiendo que iba a existir crítica de la gente, que por qué talan árboles, porque la gente todavía no lo entiende, ¿no? Hay que pensar en la contaminación. Pero al mismo tiempo, pues ese árbol se volvió a sembrar, ¿no? ¡Oye! ¡Ah! Pensé que se iba a estrellar. Está fijo el vidrio, pero no le hagan confianza. Esa es la de allá, de esa casa. Es que me dan miedo las alturas. Ah, la del problema eres tú. Sí, el tengo yo. No le saque. No, la verdad es que la casa está espectacular. Obviamente a mí me da un poco de pendiente acercarnos también a las ventanas, ¿verdad? Oye, ¿y no tienen mucho problema con las patinaditas? Ay, las patinaditas. Es que Marcela, estamos ahorita en Chipinque, ¿no? No está grabando. Estamos ahorita en Chipinque. Y Marcela le digo, me gustaría tener una casa en Chipinque. Me dice, no, porque se patinan mucho los carros. ¡Claro! ¿Ustedes creen que todos los que viven aquí pensaron en que se patinaban los carros? Los que viven aquí tienen avión. Ah, ¿tú crees que se mueven? Tienen helipuerto en el techo. Ah, ¿tú crees que se mueven en el helipuerto en helicóptero para ir aquí a darle chivillo aquí abajo? No, obviamente ya sabes que yo soy una persona también que en los capítulos han visto. Pues no preocupona, pero... No, sí, soy preocupona. Soy la mamá preocupación. ¿Cómo te sientes, bebé? ¿Cómo se ve todo Monterrey? Mira cómo se ve todo Monterrey allá, todas las casas. ¿Nunca te has puesto así, mijo? ¿Nunca te has puesto así, borrachillo, aquí? Ya me dio ganas de ponerme borracho, nomás para ver aquí todo el día. Bueno. Una hora después. A mí no me gusta talar árboles, pero me gusta mucho el olor a pino. Vamos por el pino. Oye, a ver, espérame, no, es que no terminamos. Pero este vato cree que con un machete vamos a tumbar un pino.
osos, puede haber pumas, puede haber algún animal ahí peligroso, pero Ponchito ya lo hicimos bien vikingo, bien guerrero, entonces ahí andaba con todo Ponchito ahí. ¡Vámonos! Oye, espérame, no nos pusimos de acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Vamos a ir a buscar un vino, mira, con el cuchillo ese. A ver, no, espérame. Vamos a darlo yo porque tenemos que tener mucho cuidado con esta cosa. A ver, ¿pero a dónde van a ir? Es más, Ponchito nunca, o sea, nunca ha utilizado un machete, lo voy a enseñar a utilizar un machete. Pero no me consultaste la decisión de qué? De saber si podías ir con el niño a cortar con un machete. Estoy consultando en este momento. Vamos a cortar un pino para Navidad, para que huela pino la casa y el espíritu navideño llegue a nuestro hogar. Oye, pero Isabela ni el chiste te la vas a llevar. No, vamos, tú vas conmigo, vente. ¿Cómo? No podemos vénganse. Ir al oso y nosotros. Vénganse, si sale un oso yo me lo meto pues con el machete. Pues protege a esa niña, pero ¿nosotros qué? Obviamente las mujeres no íbamos a ir, ¿verdad? No nos acompañó Marcela y Isabela porque estaba peligroso para Isabela ir a entrar al bosque y no traíamos arma ni nada, entonces traigo yo un machete. Pero el machete era más bien para cortar el pino, ¿no? Pero no lo cortamos usted. Vénganse. Vámonos. Alfonso. El espíritu navideño. Somos una familia. Tenemos una familia. Tenemos que ya los utilizamos. Vamos a enseñar a nada. Pues claro que sí. Una quieren aquí y los hombres vamos. Que se queden las mujeres aquí y los hombres vamos. Bueno, ¿se quieren quedar? ¿En serio se van a quedar? Claro, aquí me voy a quedar. Te vas a perder la emoción de buscar el pino, encontrarlo y la onda navideña, el hogar. Sí, podemos ir a hacer un tour a la cocina. Yo aquí te espero. Bueno. Estamos poniéndonos de acuerdo con nosotros. Vámonos, a la mente, Isabel, vámonos. No, la niña no. No le va a pasar nada con el machete. No. Se va a utilizar el machete a la perfección. No, te le va a cambiar mañana. Oye, pero sé utilizar, ya no vuelvas a utilizar que cosas acerca del machete, lo sé utilizar. Mi papá nos enseñó toda la vida de chiquitos a cortar el jardín. No teníamos para pagar jardinero. Ya nosotros sé. Lo hacíamos. Yo ni tenía jardín. ¡Hay una mosca! ¡No te creas! Oye, ¿traes tu teléfono con señal? Te voy a marcar ahorita en 5 minutos. No hay señal. No, pues... Mira la espada, traigo como la espada, como la que tengo la espada aquí, como de... Sí me daba un poco de miedo que el niño bajara, que trajeran un machete, que estuviera empinado, que se estuvieran colgando una cuerda como Tarzán. Mira, Ponchito. La tubería de riego, ching. A ver... Le estamos poniendo para que no me piquen los molquitos a ti, no. Para que no me piquen los zancudos a ti, no me van a estar. Porque vamos a la montaña y en la montaña hay muchos zancudos. En la montaña hay muchos. Mira, la espada. ¿Quién iba a decir que iba a traer una espada? Ahí te va. Échamelo a mí. Ahí, tráete. Vente, vámonos. Bueno, vamos. Vamos nosotros tres, los hombres, vamos los hombres. Es que no, porque en la casa tenemos un pino diferente. Entiendo que ayuda de la convivencia familiar y todo, pero no era necesario. ¿Cómo mala esta? ¿Qué pasó? Ya me lo iba a meter. ¡Ay, peyote! ¡Ah, sí! Ahí encontramos varias especies de maleza. Qué bueno que me trajo mi amigo Alex aquí al lugar más peligroso para traer bebés. Y estaba bien empinado, o sea, sí nos podíamos haber caído, estaban las piedras flojas. Aquí con trampas y con trampas para osos y piedras filosas. ¿Y estas piedras de dónde las sacaron? Estas son de... Ponchito, ¿cuál piedra te gusta? Llévate una, Ponchito. Ah, mira, aquí hay peyote, este es peyote, ¿no? No, es el biznaga. ¿Biznaga? Sí. Usted es el jardinero y no se congela, esa no se hela el cactus. No se hela el cactus. Oiga, espérenme, voy a limpiar este pedazo del camino. No puede haber y no pueden dejar. Esto me lo enseñó mi papá. ¿Ah, sí? ¿En seco? No dejar ramas
filosas porque te caes y te entierran el pecho y te mueres. ¿Un centón? Lo bueno fue que llegamos a las 5:30 a.m, 6:30 amaneciendo. Está amaneciendo ahorita y tenemos mucho tiempo para encontrar él. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Ay, viene un pinche oso! ¡Vámonos! Es el pino. ¡Ay, encontramos el pino! Bueno, vamos a talar este. ¿Dónde va la cámara? Ya se ve igual que yo. Cuéntame ya. Ya, este ya sí. Creo que alguien se cayó. O sea, bueno, mientras no haya sido Ponchito, todo está bien. A ver, vamos, Ponchito, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar a encontrar el pino. Yo te estoy agarrando. Tú dijiste que yo, tú sabes que papá nunca te descuida. Nada más no te agarres de cualquier rama, porque a veces tortillilla. Estas traen hongo, estas traen veneno. Mira, hay una pala. ¡Ah, ya encontramos el pino! Ponchito utilizó el machete, la pala y todo eso. Pues son cosas nuevas que los niños van aprendiendo y se les queda de recuerdo para toda la vida. ¡Ese es! ¿Pero qué? ¿Lo vamos a sembrar o qué? Este pino, no, este yo lo planté aquí hace como 10 años. Tiene una variedad de pino enano. Y ya no va a crecer más. Y huele muy bonito, huele. Ten cuidado nada más por un ch** en la cabeza, ¿eh? Pues sí huele a ver. A ver, huele, ¿lo echas el pino entonces? Huélelo. Se supone que ya se extinguieron, ¿no? La onda de los árboles naturales. O sea, hay todavía granjas. Lo permiten, la Feria del Pino y esa onda. Hay granjas de pinos que están regulados para... Ah, hay granjas. Ah, entonces este es de una granja regulada. ¿Por qué hicieron un hoyo? Porque ahí lo vamos a sembrar. ¿Dónde está mamá? ¡Cuidado! Va a brincar. Agua, no te vayas a caer tú, hombre. No te acerques tanto al barandal. Tú eres la que te puedes caer. A ver, ¿no hay ¿es peyote? No, por ahí está uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el peyote? No voy a hacer que... ¡Ah! Este mero. ¡Qué hule, papá! ¿Eh? Mira un peyotito. Entonces el señor bien goloso. Usted, una mordidita y luego la guacareadí. ¿Nunca le da una mordidita? A mí se me anda antojando. 10 segundos más tarde. A mí se me hizo agua la boca, pero el problema es que ando con Ponchito. No me voy a imaginar que es mi papá o algo así. Que no me piquen los mordidos. Me convenció más el peyote. Miren, grábenlo. No me lo regalan el peyote ese. Los que quieran conseguir peyote, vas a la carretera a Matehuala. Y ahí la gente, están los campesinos, venden peyote en la carretera. Prohibido. Prohibido, pero ahí venden, pues quieren conseguir. Pues es por información, ¿no? Cultura general. Bueno, pues traigo este pinito. Este es de una granja. Este no es talado, no es quitado del bosque, es de una granja. Me huele bien rico este para mejor. Ah, bueno, si no lo vamos a llevar a la casa, ¿eh? Ahora el problema va a ser cómo lo vamos a subir hasta allá. Tráetelo tú. O sea, tú nada más agárralo así de la bolsa y lo estiras y ya. Yo sé que tú puedes, con fuerza. ¿Eh? ¿Qué? Voltea por acá. A ver, tú eres como mi papá. A ver. Con una mano. Mira cómo lo muevo bien fácil. Bueno, con una mano y yo la otra. Tres. Ay, Ponchito. Hola, Ponchito. ¿Qué dice, papá? Yo sé que tú eres muy fuerte. Te lo tienes a meter ahí, luego ya donde te echen tierra arriba, ya nada más te das cuenta que te entierras solo. Ah, está trabajando, Ponchito está trabajando, está enseñando. Ah, pues vamos a tapar el pozo, sí es cierto. Se hace así, mira, se hace así. Y cuando está muy dura, le pegas con el pie, lo levantas y... O sea, mira, así, así, ¿ok? Y luego está muy dura, entonces con el pie. Yo era albañil antes, pero en Europa. Y luego le echas cal para que los opilotes no anden aquí rondando, no se escuran. Y estuvimos pues dejando que el tiempo pasara.
¡Hala! Esa piedrota. Órale, vámonos. ¡Oh! ¿Estás bien fuerte o qué? ¿Pero qué te sacota? Una piedra gigante. Oh, está allá. ¡Uy! ¡Mira! Ya lo tapamos, ahora sí. ¡Yo quería! Al último. Es al revés la pala. Al revés. Así. ¿Así para jalar? ¿O qué quieres hacer? ¿Quieres meter así? Órale. Es aquí el pozo. Ahí. ¡Wow! Dos más. ¡Fuerte! Con el pie. Empújale con el pie como te enseñé. Patadita. Más fuerte. Es la primera vez que Ponchito utiliza una pala. Para que sepan. Para los que me dijeron que, ay, ese niño nunca va a utilizar una pala y un pico. Que lo vean que está jalando, como debe ser. Ahora sí. Ponchito. Ponchito. Oh, ¿cómo te fue? Me cansé mucho, papá. Uy, me cansé mucho, Ponchito. Me cansé mucho, papá. Yo también me cansé mucho. ¿Te vayas a caer en el pozo o te quedas enterrado? Vamos a dejar aquí, vamos a dejar aquí la pala. ¿Ok? Así que, vámonos. ¿Y el vino? Sí, batallamos para subir el pino, pero traíamos nuestros chalanes, traíamos ahí dos chalanes que normalmente trabajan con nosotros en jardinería y ahí estaban. Ya el último, obviamente, pues tuve que cargar yo a Ponchito y los chalanes fueron los que se encargaron de subirlo, ¿no? ¡Alfonso! ¡No! ¡No hay señal! ¿Por qué no me contesta tu papá? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Por eso no marcamos! Fíjate que cuando ya venían de regreso, me sentí más en paz. Está bien feliz Ponchito en la montaña. Este va a ser igual que yo, ¿eh? Por eso va a ser igual que yo. Le va a gustar esta onda de andar en la naturaleza. Por aquí está el camino. Nunca pierdas el camino. Nunca pierdas el camino. Donde pierdas el camino, en la vida y en la montaña, te carga el payaso. Así es que nunca pierdas el camino. Hay que tener noción de dónde estamos. Eso no. De los árboles sí. De las raíces sí. De las raíces sí. Eso. Te vas por ahí, arriba, la raíz sí, a este árbol, y ahí casi llegamos, wow. Siendo apenas, qué padre. Pero ya se va haciendo de noche. ¿Eh? Ya se está haciendo de noche. Por eso, pero, a ver, voltea por acá, ahora, estás muy distraído, estás en todas partes, voltea a verme. Sí, pero ya conseguimos el pino, ya tenemos nuestro pino que vamos a poner en la casa. Sí. ¿Ok? No, en esta. No, en la de nosotros. Ese es el pino. Habemos pino en la casa, natural. ¿Ese es el pino? Sí. Qué bárbaro, y para eso es tanto escándalo que hiciste. Pues el pino no le gustó a Marcela, la neta el pino, cuando ya lo vio Marcela, dijo que ya teníamos pinos en la casa y no sé qué, pero terminó con... Ese pino sí terminó en la casa. Ustedes lo van a ver. ¿Cómo? Fuiste por el pino, arriesgaste la vida del niño. ¡Ah! Ah, no se cayó el pino. Quedó de lado el pino. Qué padre que fuiste a cortar el pinito y todo, pero la neta ese no sirve. Huélelo. Sí, o sea, ya sé. Huélelo. Porque está de lado y no sé qué. Huélelo. No, sí, huele súper bien, pero pues no me sirve para la casa. ¿Por qué no me dejas a mí que me encargue? ¿Eh? ¿Cómo ves si lo sembramos entonces en... Siémbralo. Tenemos pasto artificial, no sé dónde. Ahí donde está al lado de la, una palmera. Bueno, ¿y dónde lo vas a poner el carro? No cabe. ¿No cabe? No. Entonces, ¿para qué me hiciste? ¿Eh? Pero no traigo parrilla, Alfonso. O sea, ¿dónde lo vas a poner? ¿O te subo a ti o subo al pino? ¿Qué hago? ¿Qué, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El pino... A ver, ¿qué dice Isabela? ¿El pino sí o el pino no? El pino no. Vámonos, mijita. Gracias. Ahí lo recoges. Ahí lo bajar. Oye, mejor vamos a ver si Alex tiene algo de cenar porque tengo... Ándale, vamos a cenar. ¡Mijita! ¿Dónde estás, Alfonso?